Híjole, ¿qué tal, chavalones? Bienvenidos sean a un nuevo videito de su compa el Sinaloa Pesca y Cocina. Chavalones, traigo aplastada la oreja como una burra porque traigo la camarita arriba. Vamos a hacer unos vergazos, compa, aquí. Le vamos a tirar unos putazones a una cajita. Ya sabrán con qué. Voy a utilizar el tirador que yo armé. Con este güey sí tengo puntería. Y este lo vamos a usar, el que compré. No sé si se llama Slingshot, como le dicen aquí, o solamente le dicen Slingshot a las bolitas. Vamos a estar tirándole a unos 20 pies con estas bolitas. Son canicas, pero yo voy a usar con el tirador. Traigo estas que yo he juntado en el trabajo, chavalones. Están buenas las piedritas. Estas son las más madreadas, pues, porque si salen volando para allá, pues ya no las voy a recuperar. Pero ahí tengo unas redonditas. Y vamos a poner ahorita la camarita ahí en corto para ver. Voy a marcar unos 20 pies. A ver. Ya me quito la camarita, okay. La voy a poner acá. Pues, ojalá y tenga carga. Tengo muchas veces saliendo a pescar, pero no he grabado nada. La voy a poner aquí, cerca donde van a pegar los putazos, en una esfera, compa. En una esferita, en la esfera del dragón esa. Aquí la voy a poner para empezar a tirar unos cuantos chingazos. Ahí está. Primero le voy a poner, le voy a tirar con, a ver si prende. Ahí está bien descargada. Ahí está. Poner más lejos, no le voy a pegar a la. Mira, anda corriendo el moco. Ay, bueno, chavalones. Ahí la puse ya grabando la cajita y voy a tirarle a unos 20 pies. Yo digo que 20 pies le voy a tirar primero con el resortera. Ahorita van a ver, miren. Pasos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y aquí tengo la carne, compas. O sea que quedó ahí. Y yo digo que voy a ir a poner la cámara más lejos, compas, porque no voy a hacer y le pego un chingazón. De por sí ya soy malo para tirar. Vamos a acomodarlo un poquito más lejos. Bueno, chavalones, pues ahí les tiré 5 putazos, compas. La neta, a 20 pies esa bolita la veo muy poco. Pero aquí están los putazos, man. Creo que primero fue este que la atravesó totalmente porque se escuchan atrás los chingazos. Luego fue este, compa. Luego este, creo. Pero este la anduve más cerca, chavalones. Y la mera neta les quiero decir que estas Slingshot, compas, son canicas. Salen con una velocidad encabronada. Porque ustedes van a escuchar y van a ver la cámara ahí. Cada chingazón. Miren. Cada chingazón. De este. Atravesaba el cartón doble. Y pegaba atrás en la cerca esta. La mera neta que sí está bastante potente esta chingaderita.
con esta chingaderita el güero Ranas y mi compadre Fren miraron una baja en el aire. Miraron que le di una baja a un aparato que iba por ahí en el aire. No les voy a decir porque está cabrón, pero este ya tiene una baja. Y ahorita vamos a usar la arma hechiza esta que hice yo, chavalones. Esta es muy artesanal. Estas resorteras, compa, son estilo Sinaloa. Nomás que en Sinaloa nomás le hacen hasta aquí la cinta negra. Pero como esta horqueta es de un árbol que se llama berraco, está muy derechita, estaba muy delgadita y yo la forré con esto. Para dejarla más gruesa le dejé las ligas. Tenía pensado cortarle aquí, pero se la dejé para meter la mano por aquí. Y muchos dicen, ¿para qué es esta chingadera? Pues para meter la mano, para no cortarla, la sueltas y queda agarrada. Algo que también trae esta, que realmente esta resortera, compa, yo se la compré a un chavalo, a un gabacho, que es profesional en tiro con resortera, y me la dejó caer en $45, así nomás, valdrá la pena. Esta vale unos $5, y esta me costó 45. Así es que, y lo raro es que con esta yo junto el parque, y para estas lo tengo que comprar. Pero ya miraron, chavalos, el grupo que me aventé. Vamos a calar lo otro, pues. Chavalones, ya vine aquí a apagar la cámara y es sorprendente, chavalos, el tiro de el último tiro que le tiré. Y de nuevo recuperé esta piedra. Las piedras están pesadas, viejones. Nunca se va a comparar, pero dejan el hoyo como un calibre 50, miren. Logré pegarle tres chingadazos. Le pegué 4, chavalos. Miren, aquí está 1, 2, 3, 4. No sé si el que la reventó no le hizo daño o fue este, pero le pegué 4. Y el último hice pedazo la esfera del dragón. Así es, chavalos. Aquí estoy calando la resortera que yo hice. Le tengo mucha fe, compa, nomás que las piedras, pues, sí están más pesadas, pues. Y aparte, pues, no están muy redondas, que digamos. Y son menos voladoras que una canica. De hecho, chavalos, para este tipo de resorteras, venden unos balines en el Amazon, en las tiendas. Creo que valen $27 por 1000 balines. Miren, guachen, la neta está chingona esta madre, pero con esta también le podrías dar baje a una codorniz, a una paloma fácilmente, a un conejo, a una ardilla. Y vamos a estar yendo a cacería, chavalones. Con esta vamos a ir a un rancho privado a los conejos y a las ardillas. Nomás que se ponga buena la temporada, que estén en temporada, vamos a ir a corretearlos. Pero
no se necesita estar en temporada en los privados para adquirir un permiso y poder hacer cacería en un privado. Así es que estén pendientes. Ese videito se lo traigo nomás para presentarles esta resortera profesional y esta armada por mí. Con esta, compas, tengo unos 3 años yo. Con esta. De que lo uso poco, pues. Así es que, chavalos, sin más que hablar, aquí les vamos a dejar este videito de mis resorteras. Ah, hay gente muy profesional para la cacería con resortera, pero yo no soy profesional. Así es que vamos a estar en constante entrenamiento para algún día nomás hacer una cacería para el conejo con la resortera. Y así es que nos vamos a llevar cartón a la basura, aunque aquí es un cochinero de la chingada donde estaba grabando. Toda la gente tira la basura aquí, lo que son muebles, colchones y toda esa chingadera, y ya llega la máquina y se las lleva, pero pues queda todo el basural ese. Ahí estamos, chavalones. Probablemente en unos días de estos vaya a hacer una cacería de conejo a un privado. Un camarada vive en un privado. La otra vez hice la cocina de los conejos que él captura en el rancho privado que él vive. Y a ver si les podemos traer algo de cacería. Así es que esténse pendientes. Algunos conejitos en la noche. A ver qué sucede. ¡Animo! Y le vamos a mandar un saludo y unas gracias, chavalones, porque en el video de cacería que subí, donde me invitó mi compadre Fren y todo eso al venado, chavalones, sin querer ahora me metí a mi canal, compa, y miré que el video agarró 19 mil vistas. 19 mil vistas, compa. Ya es algo, la neta. Ya te conoce más la raza. Así es que te pido que te suscribas al canal. Ahorita hubo un problemita que quité la monetización. Ya me estaban pagando, chavalones. Algo leve, algo poco, dijeron, chavalón. Pero iba a estar cayendo como alcancía, así. Pero hubo un problemita y se tuvo que parar ese detalle. Así es que le invito a suscribirse al canal, chavalones. El Sinaloa Pesca y Cocina. Y un saludazo y una felicitación a mi compa Martín de Guerrero de Tijuana, el viejón, que ayer estuvo cumpliendo años, chavalón. Saludazos, compa Martín. ¡Animo!